¿Cómo te llamas? Michelle Aguirre y tengo 21 años. ¿Hace cuánto te dedicas a la venta del suelo? 4 meses. ¿Cómo fueron las primeras ventas? Al principio un poco suave. ¿Qué la llevó a dedicarse a esa labor? Siempre me ha gustado el negocio y fue para generar nuevos ingresos. ¿Qué significa esta labor para usted? Para mí es muy importante porque es una nueva oportunidad para salir adelante. ¿Y es rentable comercializar el suero? Sí, claro. ¿Le gusta a lo que se dedica? Sí, porque me gusta mucho el negocio. ¿Ha enseñado a otras personas esta labor? Sí. Sí, porque tengo revendedores y nuevos puntos en la ciudad. ¿Y qué requisitos se necesitan para aprender? Bueno, inicialmente tener el capital para iniciar y ganas de salir adelante. ¿Usted dónde compra el suelo? En Pidijay, Magdalena. ¿Y en qué lo transporta? Por medio terrestre y acuático. ¿En qué estado llega el producto? Excelente, óptimo para el consumo. ¿Y puede cambiar si el producto le llega dañado? Hasta el momento no se han presentado casos porque tenga que hacer devolución, pero si en caso de que me llegue a suceder, pues sí, porque el proveedor pues me brinda esa garantía. ¿Y cada cuánto hace ese pedido? Actualmente es semanal. ¿Y qué precio tiene el transporte del suero? Aproximadamente 12.000. ¿Cómo son las cantidades en las que usted compra el suelo? Las compro por quintina. ¿Y qué unidades de medida utiliza para la venta del suelo? Una libra. ¿En qué precio usted vende el suelo? 6.000 de contado y 8.000 fiado. ¿Y qué calidad tiene el suelo? Pues es de muy buena calidad. ¿Se requiere de alguna composición o preparación cuando le traen la pintina de suelo? No, viene absolutamente listo para el consumo y envasarlo. ¿Qué tiene en cuenta usted a la hora de comprarlo? Pues que sea de muy buena calidad. Listo. También haber recolectado el dinero del suelo que ya regué, pues para nuevamente reinvertir. ¿Y cómo es el envase del suelo? Es en icopor. Ok. ¿Qué tipo de medidor utiliza? Un cucharón. Bueno, teniendo en cuenta las preguntas anteriores que se le han realizado, yo le pregunto lo siguiente: ¿qué tipo de Un cucharón, y si se le es fácil. Sí, ahí puedo sacar las medidas que necesito. Ok, la siguiente pregunta es: ¿qué función tiene el medidor? Bueno, que todos los envases tengan la misma cantidad. Ok, ¿cuántos tipos de medidor tiene? Solo uno. Uno solo. ¿Cuántos envases tengo que sacar? Bueno, la pintina me da para sacar 40 libras. O sea, por libra. Por libra. Sí. O sea, eso lo pesa. No, porque ella trae la medida en el envase. Trae una línea y yo me voy guiando de esa línea. Ok. ¿Qué clase de envase utiliza para distribuir el producto? De icopor. Sí, icopor. O sea, son sí. Varios. ¿Qué sucede con el residente donde vende el suelo? Pues yo lo grabo y lo vuelvo a vender al proveedor.